Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sonia Franco del Taller de Sonia y el día de hoy les vengo a presentar este curso espectacular de la osa Camila y todos sus amigos. Espero que les guste. Voy a mostrar cuáles son los materiales que vamos a usar para armar la osa Camila. Vamos a comenzar por esta tela de algodón estampada que la vamos a usar para hacer el vestido de la osa. Luego vamos a usar este muslin blanco sobre blanco para hacer el pantalón que tiene la osita en la parte de abajo del vestido. Vamos a usar esta tela de algodón para hacer el cuello. El fleece o polar lo vamos a utilizar para todo lo que es el cuerpo de la osa Camila. La cara, los brazos, el cuerpo, las patas y las orejas. Aquí tenemos lo principal de nuestro tutorial, el armado de la osa, que es la estructura de madera que vamos a usar. Es esta pieza que está acá, con las plantillas que van en este huequito, acá, de esta manera, ¿ok? Y aquí está la otra plantilla. Y lo colocamos así. Este va acá adentro. Y este va aquí adentro. Hacemos así. Y entonces así nos queda armado la estructura que va a mantener a la osita Camila parada. También vamos a necesitar un par de ojos de 14 milímetros. Una nariz de centímetro y medio, hilo de bordar número 50 de Coats Cadena para bordarle la boca, cinta elástica de 1 centímetro, encaje de 3 centímetros de hilo, este que está aquí, y cinta número 2 que combine con la tela del vestido. También vamos a necesitar una bolsa de relleno para llenar nuestra osita y la moldería.